sabor. Vámonos a Guanajuato, mi pueblo lindo, lugar de piedras. Vámonos a disfrutar de sus tradiciones y mujeres bellas. El agua de la sirena es un encanto para bañarse. En las fiestas patronales y carnavales la gozaremos. Vámonos a Guanajuato, al carnaval de mi pueblo. Vámonos a Guanajuato, en sus fiestas patronales. Vámonos a... Thank you.
noche vas a ver bailar. Quintana, Quintanilla, muchas gracias por estarnos acompañando. También tenemos la presencia del alcalde de Yucuaiquín, Ricardo Mendoza. Y por supuesto, nuestra alcaldesa municipal acompañándonos en esta línea 11 de Clamura. También tenemos Bye.
acompañando. Bienvenido. Ahí tenemos a Rodrigo Rosa Pago de la Fermita. Si usted todavía no tiene ese calendario, le damos el calendario. Gracias, Pago de la Fermita. We'll be right back.
Más querida en El Salvador y Centroamérica, fundada por el recordado maestro Tito Quinteros, como gran orquesta internacional Casino. Casino cosecha inmediatamente grandes éxitos para El Salvador y el mundo entero. Éxitos como El Sunsal. Si te quieres divertir, camina y vamos al Sunsal. Ahí te olvidas. Cumbia cutuqueña. Cumbia cutuqueña. Vamos para tu mamá. Vamos a gozar allá. Cumbia bajo la lluvia. Cumbia, cumbia. Empezó a llover. Cumbia, cumbia. Bailamos mejor. Cumbia, cumbia. Yo vendré. El Tamarindo. Mis amigos, yo me voy al Tamarindo. El Tamarindo es un balneario encantador. La fiesta de este lado. La fiesta de este lado. Esta noche es la fiesta, la fiesta de este lado. Esta noche es la fiesta, la fiesta de este lado. Y el gran éxito, interpretado por muchas orquestas nacionales. San Vicente. Creador, el maestro Tito Quinteros. Tito Quinteros. Nos deja su herencia musical y genética. Su hija, Janet Quinteros. Y su internacional orquesta, Casino. ¡Oye! Y te traigo el bote, preciosa. Poniéndolo en la cabeza, se baila bien sabrosito, poniéndolo en la cabeza, pueden mover la cintura, los hombros y las caderas, pueden mover la cintura, los hombros y las caderas, con la cabeza firme, pa' que no te mojes negra, pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra. Mueve los sabrosos.
de rosas son negras. Señores, buenas noches para todos y para todas, encantados de saludarlos. Aquí estamos en vivo, en directo para todos ustedes en Uruapampa. La verdad es que para nosotros nos sentimos honrados de estar en este carnaval y año con año ustedes celebran en este hermoso lugar. Esperamos que todo el mundo vaya cogiendo ya su pareja, que se disponga a bailar porque vamos hasta el amanecer, mi señor. Pónganse listos, por favor. Y bueno, a nombre de todos los que integramos la Internacional Orquesta Casino, de sus cantantes, reciban entonces un saludo muy especial. Chanel Quintero, aquí estamos. Buenas noches, contentísimos de estar con ustedes. Un honor, de verdad, un placer tremendo estar disfrutando de sus fiestas patronales aquí en esta bella ciudad de Uruapampa. Muchísimas gracias a la doctora Marina Flores por habernos invitado a este tremendo carnaval. Bienvenidos, bienvenidas a disfrutar esta noche totalmente en vivo con La Casino. Vamos con éxitos 100% originales. Música que dejara mi querido y por tanto padre. Que de mi tierra es salvar, de ahí partimos para el puerto de Cutuco y visitamos la ciudad de África y regresamos a Bunda de Cayuco, pasando por Cutuco, cantando esta canción. Paisaje de mi tierra El Salvador, y ahí partimos para el puerto de Cutuco y visitamos la ciudad de La Unión y regresamos a bordo del cayuco, pasando por Cutuco, cantando esta canción. Y regresamos a bordo del cayuco, pasando por Cutuco, cantando esta canción. Al tamarindo, al tamarindo, se va la gente a bañar. Thank you.
que pensando en el chico, buscando un gallito pico, detrás de el mañanita. Que está de mano, de gallito de vecino, que está de la mano, de gallito de vecino, y lo pasa mañana, ven acá, gallito fino, y acá con el coco que no pudo, y no sabía que lo hizo tan bonito, y él está por la tanto. Felicidades, por supuesto, también para todas las reinas que nos acompañan, las candidatas también. Muchas felicidades, Yane. Por supuesto, un saludo muy Thank you.
como la pura no rotura, no hay cuatro ni negra, sino que se enamora. Ahora que vaya, no te vea, no te quiera, no te quiera, no te quiera, no te quiera, mira, 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 mira,
gracias, muchas gracias. Claro que sí, vamos a continuar con buena música, por supuesto. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay mujeres solteras aquí en Ulazapa? Vamos a ver, levánteme la mano a las mujeres solteras. Pocas. Claro que sí, por ahí andan. Los detalles, por supuesto. ¿Y los hombres solteros? Mire qué barbaridad. Todos son casados, Emerson. No, y tenemos un par de solteros, por supuesto. Bárbaro, bárbaro. Prefiriendo cuatro velas, para que no tener rama. Prefiriendo cuatro velas, bailarla, bailarla. Baila la minera, aprieta la que apretará. Baila la minera, bailarla, bailarla. Baila la minera, aprieta la que apretará. Baila la minera, oh, yeah. Cumbia, cumbia, cumbia. Aseguro que estoy dando de la cumbia. Cuando yo mando esta cumbia, me olvido de la pena. Cuando yo mando esta cumbia, me olvido de la pena. Porque tiene esta rotura, la cumbia la luna. Tiene esta locura, la cumbia marulera, baila la bailala, baila la minera, aprieta la que aprieta la, baila la minera, baila la bailala, baila la minera, aprieta la que aprieta la, baila la minera. Hasta Colombia, de Ulazapa, mira que bueno. Muy buenas noches, damas y caballeros que nos acompañan, autoridades locales y gubernamentales, medios de comunicación, señoritas reinas que representan las diferentes instituciones, caseríos, cantones, colonias y barrios, amigos y amigas ulazapenses, público en general que nos honra con su presencia en esta noche grandiosa en la que Ulazapa se viste de gala, pues celebra sus 139 años de su exaltación a título de vía. Sean bienvenidos y bienvenidas en esta noche a la fiesta de gala llena de belleza, colorido y encanto, en la cual será coronada nuestra soberana Jacqueline I, reina de las fiestas titulares de la vía de Ulazapa 2016-2017. Y además, la reina del FMLN, Carolina I. En esta noche bella, contamos con la presencia de todas las reinas de nuestro querido municipio. Un saludo para todos los que nos visitan del extranjero y de las diferentes partes de nuestro país. Asimismo, un saludo muy especial y fraterno a nuestros hermanos ulazapenses en el exterior y a quienes nos ven en esta transmisión vía internet a través de la página de la Alcaldía Municipal, a través del Facebook y también en YouTube. Sin más que agregar, damos paso a recibir a nuestras autoridades e invitados de honor. Para cada uno de ellos les pido les recibamos con fuertes aplausos. Doctora Berta Marina Flores de Reyes, Alcaldesa Municipal de la Vía de Ulazapa. Ingeniera Margarita Rodríguez, diputada por el FMLN de la Honorable Asamblea Legislativa por el Departamento de San Miguel. Recibámosle con fuertes aplausos. Coronel José Ignacio Ponce Hernández, representante del comandante de la Tercera Brigada de Infantería, San Miguel. Recibámosle con fuertes aplausos. Licenciado Nelson Quintanilla, diputado del FMLN por el Departamento de San Miguel. Licenciado Rodolfo Martínez, diputado del FMLN por el Departamento de San Miguel. Recibámosle a nuestros invitados con fuertes aplausos.
señor Felipe Perla, diputado del FMLN por el departamento de San Miguel. Subinspector David García Castro, jefe subdelegación de la Policía Nacional Civil de Uloazapa. Recibámosle con fuertes aplausos a nuestras autoridades, tanto locales como departamentales. Y ahora recibamos a la señorita Dalia Azucena Reyes Gómez, reina de la Alcaldía Municipal de Uloazapa, periodo 2015-2016. Recibamos a esta linda señorita que en esta noche entrega su reinado como reina de la Alcaldía Municipal de Uloazapa 2015-2016. Seguidamente hacemos el llamado para la señorita Roxana Berenice Rivera Ayala, reina del FMLN, periodo 2015-2016. Recibámosle con fuertes aplausos. Es de esta manera, como en esta noche, en la que Uloazapa se viste de gala, engalanamos esta noche con nuestras autoridades y nuestras hermosas reinas. Seguidamente tendremos un mensaje de la alcaldesa municipal que en esta noche tiene para todos nosotros. Recibámosle con fuertes aplausos. Bienvenidos amigos y amigas que nos acompañan a este grandioso carnaval que los miembros de mi consejo municipal y empleados hemos organizado especialmente para todos ustedes. Agradezco a Dios por permitirnos continuar con estas celebraciones de una forma sana y en armonía. Agradecemos a todas estas hermosuras, a todas estas reinas que representan la belleza uloazapense, que engalanan esta noche. A sus padres por ese apoyo que no solo les brindan a ellas, sino a cada uno de los comités de festejos. Agradezco la presencia de nuestros invitados especiales que nos están acompañando esta noche, lo cual le da mayor realce a nuestro carnaval. A cada uno de ustedes, por su presencia, por su carisma, por su entusiasmo que le ponen a cada una de las celebraciones, porque sin ustedes nada de esto sería posible. La seguridad que siempre están dándonos tanto los agentes de la PNC como los efectivos militares, gracias a cada uno de ustedes. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a nuestros hermanos y amigos que nos visitan y aquellos que residen en el exterior, por ese apoyo incondicional que año con año nos están brindando para realizar nuestras fiestas. Un saludo muy, pero muy cariñoso para la reina del Comité de Uloazapa en Washington, Marta Rossi Pozo, que por motivos de la nevada no fue posible que estuviera con nosotros esta noche, pero que esperamos el próximo año sea posible. Agradecimientos a todos los que nos ven a través de la página de la alcaldía, que nos miran a través de las diferentes redes sociales. Amigos y amigas, les agradezco en nombre de mi consejo municipal su participación, pero sobre todo su apoyo incondicional que siempre nos están brindando. Les invito a que continuemos disfrutando de estas celebraciones
y que estos días de fiesta que hemos tenido nos hayan servido para unir más los lazos, para hacer nuevas amistades, pero sobre todo que esa unidad permanezca no solo en los uruapanenses, sino también en todos los salvadoreños y todas las personas que nos visitan fuera de nuestro país. Invitarles a continuar disfrutando sanamente de esta bonita celebración, viendo y apoyando cada una de las representantes de los diferentes cantones, caseríos, barrios, colonias e instituciones de nuestro municipio. Esas representantes que con mucho orgullo dicen: soy uruapanense y quiero que mi municipio sobresalga, sobresalga por cosas buenas, como nosotros somos capaces de hacerlo notar ante las demás personas. Bendiciones y feliz noche. Bien, ese es el mensaje que la alcaldesa municipal tiene para todos los uruapanenses en esta noche. A continuación, tendremos también un mensaje de la ingeniera Margarita Rodríguez, diputada del FMLN por el departamento de San Miguel. Recibámosle con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas los uruapanenses y a todas aquellas personas de los municipios vecinos y del Salvador, y también un saludo muy especial a todos los uruapanenses que han venido desde los Estados Unidos a compartir estas fiestas tradicionales titulares de este municipio. Yo quiero, en nombre de mis colegas de nuestro partido, darles un saludo y agradecer a nuestra querida alcaldesa por permitirnos e invitarnos compartir con ustedes estas fiestas titulares. Así es que muchas felicidades, sigan disfrutando y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Es así como nuestras autoridades se han dirigido a todos nosotros en esta noche. A continuación tendremos la presentación de las reinas de nuestro querido municipio de Uruazapa, para quienes les pediré que les recibamos con fuertes aplausos a cada una de ellas. Señorita Alba Guadalupe Molina González, representante del Cantón Juan Llanes, recibámosle con fuertes aplausos. Ellas recibirán en esta noche un estímulo como muestra del cariño por este momento que ellas están viviendo en su vida tan importante. Muchas felicidades a cada una de ellas. Fuerte los aplausos. Señorita Carla Beatriz Vargas Díaz, representante del Cantón Río de Vargas. Fuerte los aplausos. Señorita Rosa Candelaria Guevara, representante de la colonia Bello Horizonte. Fuerte los aplausos para la representante de la colonia Bello Horizonte de nuestro municipio. Señorita Fátima del Carmen Ayala, representante del caserío El Tablón. Fuerte los aplausos para la representante del caserío El Tablón en las fiestas titulares del municipio de Uruazapa. Señorita
Jennifer Yulisa Contreras Hernández, digna representante del caserío Los Llanes. Fuerte los aplausos para estas lindas señoritas que dignamente representan a todos los cantones y caseríos, colonias y barrios de nuestro municipio. Señorita Kelly Fernanda Rivera Zelaya, representante del cantón Los Pilones. Así vamos a esta señorita con fuertes aplausos en esta noche de belleza, de elegancia, colorido, en la cual Uluazapa se viste de gala por exaltación del título de villa. Señorita Valeria Giselle Gómez Llanes, representante de la colonia Loma Linda. Fuerte los aplausos para esta linda señorita que dignamente ha representado a esta colonia en las fiestas titulares de nuestro municipio en este año 2016. Muchas felicidades a cada una de ellas por estar en este momento tan importante de sus vidas. Señorita Stephanie Patricia Pérez Argueta, representante del barrio El Calvario. Señorita Emily Joana Meléndez, representante del barrio Concepción. Fuerte los aplausos para la representante del barrio Concepción del municipio de Uluazapa. Señorita Katia Concepción Bayona Hernández, representante del barrio San Juan. Fuerte los aplausos. Señorita Esmeralda Lisbeth Salmerón, representante del gremio de músicos del municipio de Uluazapa, que orgullosamente representa a todos los músicos de este municipio, que es reconocido a nivel nacional e internacional por el talento humano en el arte de la música que tenemos los uluazapenses. Muchas felicidades a la señorita Esmeralda Lisbeth Salmerón por representar a todos los músicos del municipio de Uluazapa. Señorita Verónica Patricia Ramírez Díaz, representante de la juventud uluazapense. Fuerte los aplausos para Verónica Patricia Ramírez Díaz, quien en esta noche representa a gran parte de la población del municipio de Uluazapa, que promete un gran futuro para este municipio. Señorita Daniela Noemí Hernández, representante de la Policía Nacional Civil, subdelegación de Uluazapa. Recibamos un fuerte aplauso a esta linda señorita que en esta noche viene engalanada a representar al cuerpo policial de este municipio. Señorita Glenda Arelí Martínez Lemus, reina del sexto encuentro cultural y religioso de la parroquia San Pedro Apóstol de Uluazapa. Recibamos con un fuerte aplauso a esta señorita que representa a la Iglesia Católica en el municipio de Uluazapa.
Ahora recibamos con fuertes aplausos a la señorita Daila Nayeli Vargas, Miss Chiquitita año 2016 del barrio Concepción. Fuertes los aplausos para esta hermosa señorita que viene acompañada de su madre. En esta noche representa al barrio Concepción en el concurso Miss Chiquitita año 2016. Señorita Elvia Carolina Hernández, quien en esta noche será coronada como reina del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Recibámosle con fuertes aplausos a esta linda señorita que representa al partido político FMLN. Señorita Andrea Larisa Pineda Sura, reina del jaripeo del municipio de Uruazapa en las fiestas titulares en este año 2016. Recibámosle con fuertes aplausos a la reina de las fiestas taurinas que se han realizado en estas fiestas titulares. Y a continuación recibiremos a la que será la nueva soberana de la alcaldía municipal de Uruazapa, señorita Jennifer Jacqueline Díaz Martínez. Recibámosle con fuertes aplausos. Seguidamente tendremos la coronación de la reina del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, señorita Elvia Carolina Hernández, quien en esta noche recibirá su corona para ejercer su reinado en este periodo 2016-2017. Ella recibirá la corona de manos de la señorita Roxana Berenice Rivera Ayala, reina del FMLN 2015-2016. Fuertes los aplausos para esta señorita que en esta noche será la nueva soberana del FMLN. Es así como recibe la corona que la acredita como reina del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ella es Carolina I. Seguidamente recibirá de la ingeniera Margarita Rodríguez la banda que también la acredita como reina en este periodo 2016-2017. Fuertes los aplausos. En este momento ella recibe la banda. A continuación, ella recibirá el cetro de manos del licenciado Nelson Quintanilla, diputado del FMLN por el departamento de San Miguel. ¡Fuertes los aplausos! Bien, y seguidamente tendremos el mensaje que la nueva reina tiene
en esta noche para todos nosotros. Recibámosle con fuertes aplausos a la reina Carolina I en esta noche. Vive la vida cada instante como si fuera el último de tu vida, porque la felicidad no llega desde afuera, nace desde adentro. Invitados especiales, señora alcaldesa doctora Berta Marina Flores y su consejo municipal. Respetables autoridades civiles, militares, señoritas reinas y público en general, tengan todos muy buenas noches. Es momento oportuno en este cálido anochecer tener la oportunidad de saludarle a cada uno de ustedes. Les saluda Elvia Carolina Hernández y para mí es un gran honor y privilegio representar al partido de las grandes mayorías como lo es el FMLN en el contexto de esta fiesta de titulares. Quiero manifestar mis sinceros agradecimientos primeramente a Dios nuestro Padre Celestial, a mi familia y amigos por su apoyo, a los directivos del partido FMLN por haberme elegido como su representante y este símbolo que me hace referente a representar el estandarte de la paz, la dignidad y la humanidad y la lucha por salir adelante y el bienestar de todos. Agradezco también vuestra presencia en nuestra fiesta titulares, manifestándoles que hay muchas maneras de ver el entorno. Nosotros los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestra sociedad. Enfrentamos día a día nuestra realidad y batallamos por hacer las cosas diferentes. Y la gran mayoría luchamos por un futuro de éxito. Por eso y de manera enfática les invito a todos y de manera muy especial a los jóvenes que nos insertemos en ese mar de conocimiento y nos preparemos lo más que podamos y seamos ejemplos evidentes de nuestro Uruazapa querido y seremos artífices de nuestro propio destino. Con humildad, honestidad y mucha sincera satisfacción, que Dios Todopoderoso les bendiga. Disfruten de este momento alegre y sean bienvenidos a los que nos visitan de otras comunidades y fuera de nuestras fronteras patrias. Les decimos, disfruten nuestras fiestas titulares, feliz noche y muchas gracias. Bien, ese es el mensaje que nuestra soberana del FMLN tiene en esta noche para todos nosotros. A continuación tendremos también un mensaje de la reina saliente, señorita Roxana Berenice Rivera Ayala. Recibámosle con un fuerte aplauso. Respetable alcaldesa municipal, doctora Berta Marina Flores, y distinguidos miembros del Consejo Municipal, respetable público presente que se hace presente en este atractivo evento, atractivas reinas que embellecen las fiestas de Uruazapa, señores de la prensa, autoridades civiles y militares, tengan todos y todas muy buenas noches. Mi nombre es Roxana Berenice Rivera Ayala, estudié bachillerato en el Instituto Nacional de Uruazapa. Este día culmina en mi vida una experiencia muy importante, pues culmina un año en que fue depositada la confianza de la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en mi persona, para representar el reinado del partido en el periodo 2015-2016, iniciando con la celebración de las fiestas titulares en nuestra Uruazapa el año recién pasado. En este sentido, fue muy gratificante y especial para mí haber obtenido una victoria más en nuestro municipio para que la doctora Berta Marina Flores continúe al frente llevando desarrollo a las familias. Será muy gratificante y especial para mí, ya que todos y todas sabemos y hemos sido testigos de este gran triunfo. Que Dios les bendiga y deseo que disfruten a lo grande de estas fiestas. Muchas gracias. Damos así con un fuerte aplauso a la señorita Roxana Berenice Rivera Ayala, que en esta noche entrega la corona como reina del FMLN en el municipio de Uruazapa. A continuación tendremos lo que todos estábamos esperando, la coronación de la reina de la alcaldía municipal de Uruazapa, señorita Jennifer Jacqueline Díaz Martínez. Ella recibirá la corona de manos de la señorita Dalia Azucena Reyes Gómez, reina de la Alcaldía Municipal de Uruazapa 2015-2016.
un nuevo reinado que dignamente será representado por Jacqueline Primera. A continuación, recibirá la banda de manos de la alcaldesa municipal, la doctora Reina Flores. Posición de la banda se reconoce la belleza de nuestra soberana. Seguidamente tendremos la entrega del cetro por el coronel José Ignacio Ponce, representante del comandante de la tercera brigada de infantería de San Miguel. Que es el símbolo de autoridad de nuestra soberana Jacqueline Primera. Y a continuación tenemos el mensaje de la nueva soberana Jacqueline Primera, reina de la alcaldía municipal de Uluazapa. Fuerte los aplausos para nuestra soberana. Honorable diputada de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN, doctora Marina Flores de Reyes y su consejo que le acompaña, distinguidas personalidades que engalanan este magno evento, hermosas reinas, señoras y señores, tengan muy buenas noches. Les saluda Jennifer Jacqueline Díaz. Hoy es para mí una noche trascendental, ya que asumo con mucha responsabilidad un reto más en mi vida, puesto que debo de representar a la institución más importante de esta villa, como lo es la alcaldía municipal. La experiencia que empieza este día es verdaderamente gratificante y me siento muy agradecida. El sentimiento de dicha que me embarga tienen sus responsables, quienes con su apoyo y amor, en el cual se manifiesta el amor de Dios, contribuyen día a día. En primer lugar están mis padres, quienes amo y agradezco. Llevo todo respeto y admiración. Al mismo tiempo, son artífices ustedes, amigos y guasapenses. Les agradezco por su visión y madurez al seleccionar a una mujer con tantas virtudes como lo es nuestra alcaldesa y su consejo para el desarrollo de nuestro pueblo. A los jóvenes uruguayenses, no nos olvidemos nunca que en nuestros padres encontramos a los mejores amigos y que la mejor herencia que recibimos de ellos son sus sabios y experimentados consejos. Del mismo modo, seamos conscientes de que todo lo que nos sucede es consecuencia de nuestras propias acciones. No tratemos de buscar culpables ni de sentirnos víctimas de la situación. Aprendamos que para lograr nuestros sueños es necesario soñar. Pensemos positivamente y lograremos cosas extraordinarias para el bien de la sociedad. Finalmente, a todos los presentes, los invito a pensar que si un joven, un niño, una niña son el trabajo incansable de sus padres, nada sería de esto sin el lugar donde viven, sin el aire, sin las plantas, sin el agua, sin la tierra. Es por eso que hago una invitación a Dios, para que nos conceda sabiduría y todos asumamos compromisos con nuestro medio ambiente, manteniendo limpio cada espacio, reforestando, reciclando y con nuestros vecinos respetándonos. Así, convivir en armonía con Dios, el medio ambiente y la sociedad. Dejemos las diferencias políticas y religiosas y hagamos de Uluazapa un municipio donde reine la alegría. Gracias. Ese es el mensaje que con el que la soberana de la Alcaldía Municipal de Uluazapa, Jacqueline Primera, se dirige en su primer día como reina de la Alcaldía Municipal en este año 2016. A continuación tendremos el mensaje de despedida de la señorita
Dalia Azucena Reyes Gómez, reina de la Alcaldía Municipal de Uruazapa, año 2015. Fuerte los aplausos. Buenas noches. Primeramente le doy gracias a Dios por bendecirme día a día, por darme la fortaleza, a mi madre, hermanas y demás familia, por su apoyo y siempre querer lo mejor para mí. A la alcaldesa, su consejo, agradecimientos por haber depositado su confianza en mi persona. Mi afecto a las diferentes reinas y un abrazo a este público maravilloso que hace un año me acogió como reina. La fiesta más esperada por todos continúa y abre paso a una nueva soberana, Jacqueline Díaz. Te deseo éxito y que disfrutes de tu carnaval. Muchas gracias. Bueno, y con ese fuerte aplauso despedimos así a la reina de la Alcaldía Municipal de Uruazapa 2015-2016. Bueno, de esta manera hemos realizado la coronación de nuestra reina de la Alcaldía Municipal de Uruazapa. En esta noche de belleza y de encanto hemos visto cómo ahora tenemos una nueva soberana, Jacqueline Primera. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestra soberana que en esta noche inicia su reinado como reina de las fiestas titulares del municipio de Uruazapa 2016-2017. Quiero pedirles además que despidamos con un fuerte aplauso a nuestras autoridades que nos han engalanado en esta noche con su presencia tan honorable. Es así como la Municipalidad de Uruazapa, a través de la gestión de la alcaldesa doctora Marina Flores y su consejo municipal, han realizado las fiestas titulares del municipio de Uruazapa año 2016, con la asistencia de Dios Todopoderoso y el apoyo de todos ustedes, que gustosamente dan su aporte para que estas fiestas sean una realidad. En esta noche en la que Uruazapa está vestida de gala, no resta más agradecer la presencia de cada uno de ustedes, uruazapenses y amigos que nos visitan, y desearles que disfruten sanamente de esta gran noche. Que Dios nos acompañe a todos y nos permita un feliz término de nuestras fiestas titulares. Feliz noche para todos, que disfruten de este grandioso carnaval.